A 3 años del sismo suscitado en septiembre del 2017, el antes llamado Frente de Damnificados de Santo Domingo Tehuantepec, representado por Teodomiro Bolaños Antonio, no han podido dar solución al tema de reconstrucción de viviendas. Hay mucho que todavía no hasta esta fecha, todavía no son atendidos por alguna situación. Por alguna razón. Aunado a esto, la desaparición del Fondo de Desastres Naturales es uno de los casos que más alarma ha desatado, ya que es el instrumento con el que el gobierno federal auxiliaba a la población afectada por un fenómeno natural, siendo un instrumento clave para la reconstrucción de viviendas. El apoyo, en este caso, de viviendas y de escuelas, de salud, edificios públicos y de iglesias aquí en donde salió muy afectada aquí en la región del Istmo. Bolaños Antonio dio a conocer que sería la Comisión Nacional de Vivienda quien verificaría que los trabajos se realizaran con las especificaciones de construcción ya dadas. Cuanto a la atención de vivienda, efectivamente, independientemente de que había un rubro en Fonden, por el último movimiento telúrico que tuvimos, me parece que fue en el mes de junio, que andaban visitando las viviendas. Pero también habían otros dos programas que manejaba uno CEDATO, que era el de mejoramiento de vivienda, y el que manejaba CONAVI, que era el de pérdida total. Fueron 16.000 viviendas aproximadamente las que resultaron dañadas por aquel sismo. El primer censo que se realizó en Santo Domingo Tehuantepec resultaron 4.300 viviendas. En marzo del 2018 se llevó a cabo un segundo censo, siendo un total de 500 viviendas beneficiadas con el plan de reconstrucción. Estamos en un avance de 62% de reconstrucción en todas las áreas que te acabo de mencionar: vivienda, edificios públicos, iglesias, escuelas y monumentos de salud. Por la ubicación geográfica de la entidad, que concentra aproximadamente el 50% de los sismos en todo el país, ya que también enfrenta riesgo como el deslaves, inundaciones, como sequías, incendios forestales y hasta huracanes. A nivel nacional, el estado de Oaxaca ocupa el primer lugar como uno de los estados que más recursos ha percibido del Fondo de Desastres Naturales. El estado oaxaqueño recibió alrededor de 18.295.5 millones de pesos para atender desastres naturales en su territorio entre los años 2017 y 2019. En el 2017 recibió más de 8.693.822.000 pesos. En el 2018 fueron 7.594 millones de pesos y en el 2019 sumaron 2.000 millones. En los primeros meses del año en curso, Fonden destinó 421.5 millones de pesos para desastres naturales, inundaciones, deslaves, incendios forestales, derrumbes. Sin embargo, el Fondo de Desastres Naturales no estuvo exento de señalamientos en torno al manejo de sus recursos y el destino final de estos. Sin embargo, este instrumento financiero requería una transformación profunda, no su total extinción. En las imágenes, Ricardo Monroy informó para Mega Noticias, Perla Ochoa.